saco de la flaga, hermano. Que muy contento, a pocos minutos de haber terminado el partido, mucha euforia. Bueno, un partido que en el primer tiempo se complicó, jugó mejor Unión, apareció un penal ahí los cinco, no sé si los desconcentró un poco también a ustedes en esos primeros 15 minutos que no podían hacer pie. Sí, la verdad que una jugada ahí nos generó un penal, 5 minutos de partido nos mató anímicamente, nos costó acomodarnos en el partido, pero bueno, sabíamos que teníamos que conseguir un gol, que el empate nos servía, por el torneo que veníamos haciendo, veníamos ganando todos los partidos, así que el empate a nosotros nos servía, estábamos seguros de eso. Llegó con lo justo, pero llegó. Sí, por momentos quizás se desesperaron, pero fueron apareciendo un poquito aquellos que tienen más experiencia, quizás vos también charlando de la cancha, la pelota cuando te llegaba la aguantaba. Comenzó el segundo tiempo y justo cayó una pelota en el área, quedó bollando y entró ahí, pegadita al palo. Sí, un tiro libre que nos queda por la punta izquierda. La loca firmó pa tirando el encargado de las pelotas paradas. La tiró al primer palo y por suerte pude llegar, la peiné con lo justo y se la desvía el arquero y entró en el segundo palo. Sí, entró, vino el empate. Pensamos que iba a tener un poco más de tranquilidad cuando llega el empate. Estuvieron jugando de igual a igual a Unión y Unión quería aprovechar, venir a contraataque. Por momento no se hacía pie, producto de la cancha o nervio también, por así puede ser. No, los partidos estos son muy pesados, te juegan los nervios. Creo que en los dos equipos, para nosotros era una final, si bien no es un playoff, para nosotros era una final. Y eso te da mucho peso a la hora de jugar el partido, no estás relajado por ahí como en otros partidos, bueno, eso se nota. Pero bueno, como te dije recién, pudimos llegar al empate y conseguir el campeonato. ¿Cuál ha sido la virtud de ¡Dale, campeón! ¿Cómo es? ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Todo el campeonato! Gallego, en este caso, en el caso puntual, ¿cuáles fueron las virtudes? Que el equipo supo entender cuando se puede jugar, se juega, cuando los partidos están trabados, hay que jugarlo de otra forma, con respecto a las canchas, a las situaciones climáticas, hay que saber entender un montón de situaciones cuando te expulsan un jugador, bueno, hay que saber leer los partidos y eso creo que fue la mejor virtud del equipo. ¿Encontraste el 11 titular que pretendía o quedó por ahí faltando algunas piezas todavía para armar ese 11 titular en tu cabeza? ¿Quién te ayuda en la línea de Cal siempre? Gonzalo Acosta y Cristian Rodríguez. Ellos están siempre conmigo y la verdad que agradecerle mucho a ellos, porque sin ellos esto no se podría haber dado. Sí, sí, porque sabemos que vos estás en la cancha, pero también hay que tener una voz de mando allí de la otra línea Cal y lo vi siempre atento durante todo este campeonato, los muchachos. Sí, ellos están atentos a todo, nos reunimos la semana, hablamos mucho, se hablan por ahí los cambios, algunas situaciones de partido. Está todo más o menos planificado para ver cómo sean los partidos y ver qué tenemos que hacer en cada situación. Bueno, ya faltando una fecha son campeones y me imagino que pasa ya por la cabeza también lo que va a ser esa definición del playoff, buscando un Federal C, puede ser una experiencia para vos también, para el plantel, sueña, anhela, la dirigencia que dice, porque son torneos primero, que no son torneos fáciles en lo económico, en lo dirigencial también, en lo deportivo, hay que pensar, ya pasa por tu mente, Gallego. Por supuesto que pasa, ¿no? Si te digo que no, es mentira. En esta instancia, ya llegando a la final, creo que se cruza por la cabeza de todos. Respecto a la subcomisión, creo que
que no me han dicho nada, pero creo que tienen ganas de jugarlo y el plantel es más que obvio que tiene ganas de jugar un federal. Cualquier jugador le gusta ganar una categoría y ascender, creo que es algo normal. Bueno, se verá a ver cómo nos va en estas finales y después nos sentaremos a hablar. Bueno, felicitaciones, disfrútalo y bueno, a seguir trabajando por el fútbol de Las Grutas, porque es el segundo campeonato en la historia también de esta institución. La verdad que sí, el segundo campeonato, el plantel más o menos la misma base. Casi toda tuya. Vamos a mostrar el trofeo. Casi toda tuya, te dice. Chivo. Así que, bueno, como te decía, la misma base del torneo pasado, del 2015, perdón, cuando salimos campeones. Y bueno, con chicos que se están sumando, que necesitan roces, y la verdad que este torneo lo hicieron de maravilla. Gallego, como si os invita a soñar, hay que seguir trabajando y felicitaciones. Para que te vaya bien hay que trabajar mucho, muy duro, este plantel lo hizo, así que lo tenemos merecido.